Dos empleados de Banco Azteca y uno de sus cómplices fueron detenidos tras ser señalados de atracar las sucursales bancarias donde trabajan. Se trata de Eric Irán Sandoval López, de 27 años, jefe de operaciones de crédito al consumo, y Moisés Sánchez Torres, de 21, también jefe de crédito al consumo, pero de sucursal Reyes Heroles. De acuerdo con la Fiscalía General, ambos sujetos, al sospechar que iban a ser despedidos de su trabajo, se pusieron de acuerdo con Juan Manuel Alanis Regalado, de oficio llantero, quien con un arma de utilería asaltó una sucursal de Banco Azteca ubicada en la calle Llenardo, al cruce con Orquídea, en Tlajomulco de Zúñiga. Cuando sospechan de que van a ser despedidos, se ponen de acuerdo, contratan a un amigo, el cual llega con una arma de utilería a una de las sucursales, ya que conocían los movimientos que hacía Banco Azteca. En este entendido, ellos lo estaban esperando a las afueras. Cuando saca la sucursal, lo sacan del lugar, pero gracias a una rápida investigación de policía investigadora, se logra dar con el que entra con arma de fuego y el que lo lleva con los operadores. El monto del botín fue de 5,000 pesos. Luego de las investigaciones, las autoridades lograron establecer que el presunto delincuente fue contratado por los dos empleados del banco para que atracara la sucursal crediticia. Ahora tendrán que responder los tres por el delito de robo calificado ante el juez noveno de lo criminal. Con información de Jorge Martínez, Milenio Noticias.